¿Por qué Percy se fue? Miki, salte. Miki se salió. Miki, 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 salte. Miki, salte, salte, salte. No contesto, weón. No sé, André. Ya le voy a dar a... Sí. Yo no voy a volar. MCD igual, MCD igual, este Ronaldo. No, no. Vuelo. Hay un lag de ellos, creo. Son 11, son 11. Ya se lajeó, creo, ¿no? No se puede conectar. Lo dejó a Diego Aguirre ya. A Diego Aguirre. ¿Diego Aguirre jugó el primer partido? Sí, creo. Él lo votó, creo, ¿no? ¿O quién votó? No sé, bro. Voy a evitar de nuevo ya. Ahí los invito a... A ver.
Chris Martin. Ronald. Sí, ya está, ya. Ya lo invité, ya también. Kevin, muelas. Sí. MCD, MCD, como tú MCD, te entra, mira, aquí. Mañana, mañana. Entraron todos ya. Uno, dos, falta Josué. Josué. ¿Quién falta? Nosotros, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, nosotros somos 11 ya. Local, 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 todos. Local, 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 local. Puta madre.
¿Quién faltó? Ronaldo, weón. Bote encima se la Gea Cup. Vuelo, weón. Ronaldo. Se va al baño. Y ni siquiera ha comenzado, weón. Ronaldo. Diego, dice Diego que si esto no entra, yo entro. Ya. Kevin, no escribas nada, huevón. Kevin, no escribas nada. Local, local, al toque, al toque. No, está en la juego. ¿Vayan a crear ellos? Van a crear ellos, ¿no? ¿Van a crear? André, pregunta si van a crear. Ya. Ronaldo, entra, ve. Sí, porque André, ¿no viste que él es el único que se eligió? Dile, me va a apurar. Al toque, Ronaldo, entra, entra. Al toque, al toque. Al toque, todo local.
Al toque, todo local, todo local, todo local. Que estoy en todo local hoy. Y ahí, Herrera. Ronaldo, Ronaldo está yendo a la izquierda, ¿no? Habla. Ya, ahí te dejo. ¿Eh? Libre largo, corto a Wilches. Esquina izquierda a Wilches, derecha. Camiseta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado vamos, para vamos. Vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Qué bien a ti, ¿eh? Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Para los que recién se suman, Oye. La pelota ya está en movimiento. Le ponen el cuerpo para moverlo. No puede hacer pie. La tira al hueco. Intenta un pase al vacío. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Volé. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La juega profunda. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Llega al fondo, a ver si saca el centro.
¿La aguantará? Bien, Luis. La juega larga, a ver si llega. Tiro libre por esa dura falta. Ah, es que me eligió mal. Pegó. Somos nosotros. Atento y atrás, ¿eh? Uno nomás, ¿eh? Está dentro y rechaza la pelota. Es de manos. Traba, lucha y gana el balón. Bien. Inolvidable. Ahí está el autor del gol. Buena, buena. Acá tenemos el primer gol del partido. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controló una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Ronaldo, madre, me iba. Ese balón que quemaba. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Cuidado, Kevin. Kevin, Kevin, ¿qué haces? ¿Por qué lo estorbas? Corres, Kevin, ¿ah? Corres, Kevin, ¿ah? Eres tú, ¿ah? Corres, Kevin, ¿ah? Ey, 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 Ronaldo, Muelas, Percy. Aquí marca, Percy, aquí marcas. Bien, bien. Y se animó a encararlo nomás.
Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. Vale, vale, vale. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Pero salta. Gran pase a través de la defensa. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Recupera la pelota. Viene con pelota dominada y la pica. Bien. Allí están despejándola. Abre muy bien la defensa. Puro nomás, este pase. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Y vuelve a recuperar el balón. Lanza, P. Lanza. Buena presión. Habían perdido la pelota. Ay, no, pero. Corta justo y despeja. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Rechaza la pelota, bien defendido. Rechaza el balón para salir del ahogo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. ¿Se va la pelota al córner o no? A ver, no, no. Saque no, de arco. No, córner. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo pase que parte la defensa. Tremendo corte, impecable. Puta madre, no llegó, weón. Me olvidé. Cambias ya. A Wilches. Buena, Percy. Saca el balón y aleja el peligro. Lo viste, Ronaldo, lo viste. Ahí va, puede tirar. Sí, bien, le di espacio. Ahí está el arquero. Baja Ronaldo, ¿eh? El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Están presionando muy bien. De nuevo, ¿eh? Sí, cambia, Ronaldo. No, igual, cambia. No
cortan justo el ataque, es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Adelante, pudo. Trata de alejar el peligro con el despeje. Salen de contragolpe. La saca lejos, bien lejos. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó de más! Todos, todos, todos. Suban todos, suban todos, suban todos. Por poquito se salvaron. Que sea la última jugada de los primeros 45. No, Wilches, espera. Ya, de nuevo. Centro al corazón del área. Uy, qué pendejo eres, vos. Se anticipa y la aleja del área. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Vivimos en tú te meto. Unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Un buen primer tiempo, jugaron mejor, pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia ya, es ya lo puse, mínima, pero no deja de ser importante. Corto, largo, ¿qué? 1-0 y al descanso. A ver el complemento, ¿cómo se nos viene? Ya, ya está. Andrés Manucci perdió por World Cover, ¿no? Se suicidaron. No sé, no han jugado, ¿no? Y se salieron del Deportivo Lima y Deportivo. No sé. Atenta traza. Se inicia el segundo tiempo. Sal tú, Ronaldo. Sal tú, sal tú, Ronaldo. Es de solo un gol. Se toma la cabeza en el banco. ¿Dónde está? El ¿dónde está? No lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafa. Allí va. De ahí. Gol. No, es que ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar, bro. Empató. Gole. Increíble. Tocate del medio, ¿por qué subes? Del partido, amigos del fútbol. Llegan al gol con una facilidad. Mira que es ahí. Ataque impresionante. Es muy difícil atacar a este equipo porque no admite margen de error. Ante la primera oportunidad, muera, le voy a dar, muera malandro. Explosiva. No te podés confiar ante un rival así. Es peligrosísimo. Y se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Es golpe por golpe. No se sacan ventajas. Si alguno de los dos termina ganando, va a ser simplemente por un detalle. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. No tenía ningún compañero alrededor. Hizo exactamente lo que pedía la jugada. Vamos, Ronaldo, vamos, Ronaldo. El peligro y la saca violentamente. Vas a dar ahí, pero... Falta, infracción, hay tiro libre. ¿Cómo vas a dar pase al costado, bro? Ni que fuera uno versus uno. Para adelante, ¿no, man? Balón largo por arriba.
Buen despeje, estuvo rápido y atento. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Bien, bien, bien. Buena, buena, Curetti. Johnny. Está como dio ese pase, bro. Qué manera de empezar este segundo tiempo, ¿no? Si esto sigue así, vamos a tener un final para el recuerdo. Saca la pelota bien lejos de área. A ver si ahora se adelantan un poco. Puta madre, voleo. Se lanzan con todo en la contra. Pelotazo largo y al hueco. Busca el hueco. ¡Qué bien se escapó! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La saca fuerte hacia arriba. Apúreme, por eso. Recupera la pelota. Ahí va el disparo. Puta madre. No, no, sorry, sorry. Sí, 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 sí. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Esta puede ser. Ahí está, le pegó. Qué remate tan débil, Diego querido. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Se la saca de encima. Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. Traba abajo, barriendo. Limpio quite. Cubre el medio. Pasa el vacío. Bien, Luis, bien, Luis. El córner se viene con todo. Corre, 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 José. Baja, 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 moles, baja, 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 moles. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que molestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Corre, José. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Gran pase a través de la defensa. Linda chance de gol, puede ser. Bien, muelas. Corre, 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 corre. Corner, sí, señor. Tiro de esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Sigue avanzando a pesar de la marca. Allí va, se ve. Impresionante disparo. Volé. ¡Gol! ¡Gol! Lo dieron vuelta con corazón y fútbol. ¡Qué partidazo, amigos! ¡Qué bien culminó esta jugada! A pura clase, con mucho potrero y una gran definición. Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Se rompe el empate, se pone listo el encuentro. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene? ¿Cremita en las manos que le regaló la pelota? Abre muy bien la defensa con este pase. Cuidado, que puede terminar en gol. ¿La aguantará? Saca el balón y aleja el peligro.
están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro, todos se chocan, deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Ronaldo reviente y la saca del área. Traba, lucha y gana el balón. Entra muy mal, es infracción. Segundo palo, ¿eh? Intenta alejar el peligro de su área. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Uno, pero... puta abuelo. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. La juega profunda. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. La tira larga cerca del área. Y vuelve puta a madre, qué huevada. ¿Qué contra tienen, por favor? Puta madre. Es un pase que rompe la defensa. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Pase largo al hueco. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Buen despeje en zona peligrosa. La agarró genial, ahí está. La pelota se va muy desviada. La saca fuerte hacia arriba. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Uno, P. Recupera. Vuelve a tener la posesión. ¿Qué está poniendo estar, huevón? Se anticipa y la aleja del área. Johnny la tira lejos de su campo. Muy bien la defensa con este pase. Uno, P1, uno, uno, uno. Percy, ¿para qué vas? Meter la pelota larga. Gran jugada. ¿Dónde está Muela, jo? Ganaron un tiro libre peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Ole. Ay, no se salgan, P. Puta, ya acabó ya. ¿Quién ha puesto estar? Al toque, pero ya acabó ya. ¿Qué pasa con este tiro libre? La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? Y la pelota se va cerquita cuando el árbitro no duda y marca el final del partido. En la última bola del juego, casi convierten, se ha terminado. En cuanto se pusieron en ventaja, bajaron el ritmo, se durmieron y el rival no perdonó. El técnico se va masticando una bronca enorme.